Al terminar el circuito inferior, caminamos por alguno de los senderos del parque, pasando por un faro y también por el viejo Hotel Cataratas, que se inauguró en 1922 y permaneció cerrado desde 1976. Hoy en día funciona como centro de interpretación y eventos del parque. Bueno, después de recorrer el circuito inferior, vamos a ver toda esa cantidad de agua desde arriba. El paseo superior nos permite contemplar mucho de los altos y vistas a los lugares que ya vimos desde un lugar más elevado, y también otros nuevos. Saltos y cascadas hay muchísimas, y cada una de ellas lleva un nombre en particular. Hay algunos saltos que llevan nombres de personas significativas para el parque. Uno de ellos, el Salto Álvarez Núñez Cabeza de Vaca, que descubrió en 1541 las cataratas buscando una vía al Río de la Plata. A pesar que su descubridor fue este señor, el primer propietario de estas tierras fue Gregorio Lezama, quien las vende en un remate público por considerarlas de escaso valor, un visionario. Su siguiente dueño, Domingo Ayarragaray, lo promovió parcialmente, colocando un hotel y caminos para que los visitantes pudieran ver los saltos, y explotó el tesoro maderero del lugar, hasta que fue adquirido por el gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen. Cualquiera sea el paseo, inferior o superior, hay cartelería que nos va contando las distintas características del parque, entre ellas su formación, su flora, fauna y mucho más. Pero no solo en cartelería, sino que encontrarse con estos animalitos en vivo es lo más asombroso. Como cuando nos encontramos con los monitos en la estación de tren, o cuando vimos en una piedra un ave exótica, o encontrarnos con un yacaré muy tranquilo mientras caminábamos sobre él por un puente.
No, te vi el movimiento ahí, ¿cómo no te caíste? La mención de especies sería interminable. Pensemos que solamente para el caso de las aves se detectaron en el parque 450 especies. Y ahora sí, finalmente nos tomamos el tren que nos llevará a conocer el principal atractivo del parque, la Garganta del Diablo. El tren parte de la estación Cataratas hasta la estación Garganta en un recorrido de 15 o 20 minutos. Un poco más largo que el recorrido en tren anterior, pero igual de lindo. Los trenes están siempre colmados, así que muchas veces debemos esperar el siguiente. Cuando llegas a la estación, encontrás servicios de baño y también canillas al aire libre que sirven para refrescarnos un poco y llenar las botellas de agua, porque el calor puede ser agobiante. Desde la estación se emprende un camino de 1.100 metros aproximadamente que atraviesa todo el río Iguazú Superior a través de una gran pasarela. Por momentos el río es calmo y hasta podemos ver desde la pasarela algunos peces o tortugas en el agua. Pero hay momentos en que el río es más turbulento y asusta un poco. En esta parte comenzamos a sentir el calor, ya que la mayor parte del trayecto se camina bajo el sol, si bien hay algunos descansos bajo árboles. El ruido del agua cayendo se siente cada vez con más fuerza. Y una vez ahí, la sensación es indescriptible. Una falla geológica producida en el cauce del río Paraná hizo que la desembocadura del río Iguazú quedara convertida en una abrupta cascada de 80 metros de altura. Desde aquel punto donde se originaron las cataratas hasta donde hoy en día se encuentra la Garganta del Diablo existen 23 kilómetros de distancia, debido al retroceso lento y erosivo en la posición de las cataratas, y esta distancia sigue creciendo. Esta gran cascada original se ha convertido en dos grandes arcos sinuosos de 2.700 metros de extensión, siendo el salto más imponente del conjunto de la Garganta del Diablo. La violencia de la caída produce una niebla permanente, en la cual los rayos solares conforman múltiples arcoíris de una belleza difícil de superar. Lo dicen las personas que han viajado por el mundo. Encontrarse con la furia de la Garganta del Diablo es único y especial. O como dice el poema de Alfonso Ricciuto, es estar en presencia del bien y del mal. Aunque también dice que no intentemos describirlo, que está de más, y es cierto, nunca lo lograríamos. A las cataratas del Iguazú hay que sentirlas. Su inmensidad, su entorno, su ruido, su todo, hay que sentirlo. No nos caben dudas que este es un lugar que te cambia y que por eso es único en el mundo.